Nosotros somos Earthlings, una consultora de software especializada en ámbitos regulados. Entonces, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con muchos clientes que en el cambio de regulación ellos tenían pues ciertos productos que no eran dispositivos médicos y que después del cambio de regulación sí que pasaron a ser dispositivos médicos. Algunos de nosotros nos venían un poco a decir, oye, vosotros en la parte de software a ver si nos podéis ayudar, ¿no?, a conseguir este, a cumplir el proceso del ISE a 62334. Entonces, sí, uno de los grandes aprendizajes fue que esto, cuanto antes te pongas a hacerlo, es mucho más ligero, aunque cuando lo has explicado es un gran proceso. Si lo abortas desde el principio, es verdad que es más fácil de detectarlo. Nosotros proveemos a muchos de nuestros clientes con sistemas que automatizan todo este proceso. Claro, este proceso que puede sonar muy pesado, si tú tienes un proceso de automatización de pruebas, tienes un proceso de automatización de documentación ligado con estas pruebas, ligado con estos requerimientos, cualquier parte de lo que es el configuration management, el versionado que tú haces después, si lo tienes automatizado, todo lo que es el proceso de verificación es mucho más rápido que cuando no lo tienes montado. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con grandes corporaciones que tienen muchos recursos. Entonces, asumir este coste, pues para ellos es asumible, ¿no? Pero es verdad, desde un punto de vista más del mundo de la startup o pequeña o mediana empresa, el asumir el coste de automatizar todo es muy grande. Y ahí es donde hay que buscar maneras de agilizar o hacerlo más asumible para todos. Porque entiendo que a nivel de regulación está un poco, o sea, no hay una definición muy exacta, ¿no? Los alveolos polen, pues puede ser también al final, como regular una inteligencia artificial a nivel de un dispositivo médico o una aplicación de salud. Bueno, claro, ahora ha salido esta regulación europea, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero esto al final en el sector salud lo que nos dice es que todos los dispositivos médicos que tengan inteligencia artificial son de alto riesgo. Pero es verdad que además entonces estas variables que hacen que haya una doble regulación, por eso tiene la NDR y además tiene la regulación de inteligencia artificial, con lo cual yo creo que además añade cierta confusión en, bueno, cómo están muy reguladas, al final las dos en una, y sí que, claro, sí deberíamos pedir de que, bueno, al final la NDR o la NDR adoptar también la regulación de inteligencia artificial, de hecho, para con una cumplir un poco. En principio, lo que se planea es que las empresas tengan que adaptarse a los dos marcos regulatorios, porque el proyecto de ley aplica a cualquier software, no tiene por qué ser la inteligencia artificial, no tiene por qué ser un software médico. Creo que es el capítulo 2 del proyecto de norma en el que se habla de software médico como tal por inteligencia artificial. Entonces, como les aplica con diferentes temas de seguridad, pues han mantenido de momento el MDR o el IVD, el que sea, y además el tema de este proyecto de ley. Lo que ocurre es que los fabricantes, habrá cosas que se solapan, porque tienen una estructura muy similar a lo que es la estructura del MDR, o sea, pasa por las, hay que cumplir con las ideas de medios sociales, esta base de riesgos, hay que hacer también, cuentan con la evaluación clínica, cuentan, o sea, hay muchos elementos que hacen que la ley para la inteligencia artificial para productos sanitarios sea muy común a lo que el MDR propone, pero luego hay otros aspectos que contradice lo que dice el MDR. Y yo creo que ahí es donde las autoridades tienen que estar trabajando, más bien para llegar a una alineación, porque ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, te propone que tienes que tener una base de datos completa con todo el registro de nombre de paciente, edad y tal. Y para nuestro sector médico eso está completamente prohibido, no puedes tenerlo. Entonces, hay cosas que... Y luego las evaluaciones clínicas para un dispositivo que tenga inteligencia artificial se planean o se prevén que van a ser las mismas en el tiempo. Imaginaros, ¿no? Que tenéis que aprobar y certificar cada estado de aprendizaje de ese software. A día de hoy es diferente a lo que será mañana y así tienes que ir revalidando y reivindicando. Entonces, ese periodo de garantía no puedes sacar ese producto al mercado hasta que eso no esté completamente probado. Pues puede ser años. Podemos tardar años en poner el producto en mercado bajo ese proyecto de ley. Entonces, yo creo que todavía está ahí. Hay más trabajo.
Sí.